Bueno, estamos en Jacobacci Televisión con la grata visita de los profesores del nuevo colegio secundario de aquí de Jacobacci con Marcos, Rita, Celina. Bueno, porque mañana es un día muy importante, muchas actividades en el colegio. Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé por qué comenzamos. Mañana hay actividades, ¿no, Celina? Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio, ¿no es cierto?, que nos han habilitado para que vengamos a comentar lo que vamos a hacer en el día de mañana. Bueno, mañana en realidad hay una jornada sobre educación sexual integral para todos los niveles y modalidades que viene por calendario escolar. Y nosotros ya estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral en el marco de un proyecto que arrancó en el mes de mayo en la SRN número 6, que se llama Construir y desaprender nuestros cuerpos desde la educación sexual integral. Bueno, este proyecto surge en nuestra escuela en función de que queríamos que todas las áreas pudieran trabajar en forma conjunta cuestiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Y desde este eje, que es el cuidado del cuerpo, trabajamos educación sexual integral y adicciones, ¿no? Principalmente para trabajar cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, bueno, y todas las cuestiones que tienen que ver con prácticas preventivas, que bueno, ese es un rol fundamental que tenemos desde el colegio para trabajar con nuestros jóvenes. En función de ese proyecto, tuvo dos partes el proyecto. Una primera parte, donde en el mes de junio, mayo, junio, se trabajó con los docentes de la institución para trabajar cuestiones que tenían que ver con la capacitación, con, ¿no es cierto?, trabajar las representaciones que cada uno tenía sobre la educación sexual integral, dándoles herramientas para que los profes pudieran armar posteriormente los talleres para trabajar con los alumnos. Un segundo momento del proyecto tuvo que ver con lo que nosotros le llamamos el circuito de intereses, donde desde cada área se presenta un taller relacionado con cuidado del cuerpo, ESI, adicciones, y habilitamos, ¿no es cierto?, un día, que bueno, en este caso el segundo circuito va a ser mañana, el anterior lo hicimos antes de las vacaciones de invierno, y ese día, bueno, para nosotros es un día distinto, un día especial, porque los chicos ese día van a elegir el taller, ¿no es cierto?, al que quieran asistir. Simplemente les pedimos a nuestros alumnos que elijan dos talleres de su interés y bueno, ese día no, no estaría la clase acostumbrada. La idea es que puedan transitar por algo que les guste. Bueno, hay talleres de diferentes temáticas, bueno, que ahí los profes van a seguir comentando. Sí, la actividad de mañana comienza a las 9 de la mañana. Son dos talleres a los que todos los alumnos tienen que asistir. Cada taller dura una hora y media aproximadamente. Y estamos organizados en 7 talleres porque somos 7 áreas las que trabajamos. Justamente acá estamos 3 de las 7, el área sociales, el área naturales y el área de lengua y literatura. Las actividades están enfocadas para que los chicos trabajen temáticas de interés que tienen que ver, como lo decía Celina, con adicciones y con educación sexual integral. Y principalmente hacer masiva la convocatoria para las familias, porque es sumamente importante que en el día de mañana todos los alumnos se encuentren acompañados de alguna manera por la casa, por la familia. Estos temas consideramos que es sumamente importante el apoyo familiar. Eso, Marcos, ¿no? Que la familia acompañe. Exactamente, creemos que son espacios fundamentales. La idea es abrir el debate, el juego con los chicos y que no estén solos, que realmente el acompañamiento que nosotros les hacemos desde la escuela también sea compartido con ellos. Creemos que la educación sexual integral es algo que tiene que seguir trabajando a conciencia también en las casas, con las familias, porque son problemáticas que los atraviesan no solo en el ámbito educativo, sino en la sociedad misma. Y las familias tienen un rol muy importante y necesitamos recuperar ese rol y esa responsabilidad social. Entonces estos talleres apuntan a eso, apuntan a encontrarnos con nuestros estudiantes desde un lugar distinto, romper con el formato de la clase del día a día también, con otra dinámica, otra lógica,
y con este propósito fundamental, ¿no? Romper con mitos alrededor de la educación sexual integral, romper con estereotipos que todavía siguen vigentes y conocer nuestro cuerpo desde una mirada nueva, desde una mirada que quizás está naturalizada, pero que es necesario revisar. ¿Durante todo el año se hacen estos talleres en INAF? Sí, la idea era que el circuito de intereses tuviera una frecuencia mensual. Pero, por diferentes circunstancias, ¿no es cierto?, el primer circuito fue en el mes de junio, bueno, y el otro es recién ahora. Bueno, veremos si podemos hacer otro antes de que termine el ciclo lectivo. Bueno, en realidad las propuestas, como para comentarles un poquito, desde el área sociales hay un taller que se llama Te Sigo, que tiene que ver con la influencia del grupo, con la presión grupal frente a ciertos temas. El área de lenguas, de segunda lengua, presenta un taller que se llama Ser es Sentir. El área de artística, un taller que se llama Mitos versus Realidad. El área de matemática, Reconstruyendo el amor romántico. Área de lengua, ¿Qué ves cuando me ves? El área de naturales, Hay secretos que esclavizan y tienen que ver con la temática, con el consumo problemático. El área de educación física, preceptores y bibliotecarios, esclavos modernos, ¿no? Y todas esas temáticas, como hoy decía, apuntan justamente a trabajar el cuidado del cuerpo, a trabajar principalmente fortalecer el rol de la escuela en prácticas preventivas. Y bueno, lo que proponemos es a través de estos talleres habilitar un espacio de escucha, de reflexión, para que los chicos puedan, ¿no es cierto?, contar, ¿no es cierto?, lo que les sucede, lo que sienten. Creo que el hecho de estos talleres hace que por ahí nos corramos un poco de un lugar exclusivamente académico y que habilitemos otros sentires y que creo que en el primer taller, el primer circuito que fue en junio, bueno, tuvo muy buena repercusión por parte de nuestros alumnos. Sí que no tuvimos mucha participación de la escuela, de la familia, por eso es que queremos justamente venir a convocarlos porque necesitamos trabajar en forma conjunta. Nos parece que bueno, que uno de los ejes de trabajo para ¿no es cierto? Es la participación de toda la comunidad en este tipo de problemáticas. Nosotros sabemos que la escuela frente a ciertos temas sola no puede y que nosotros bueno, iniciamos con estos talleres algunas acciones, pero necesitamos que se sumen obviamente otras instituciones y principalmente las familias de nuestros estudiantes. Recordemos por favor el horario de mañana e invitemos nuevamente a la familia para que participen. Mañana arranca la actividad a las 9 de la mañana, en el turno mañana, y a las 14 horas en el turno tarde. Bien. De cada familia o cada persona que quiera asistir debe inscribirse a dos talleres. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y qué tema, Marcos? Sí, fundamental la presencia de las familias, incluso de amigos que quieran acompañar, que no formen parte de la escuela y que tengan algún vínculo especial con los chicos, pero volvemos a insistir en esto, somos una comunidad educativa y creemos que esto se construye entre todos. ¿Algo más? Bueno, por ahí bueno también aclarar que los chicos ya se están inscribiendo, que nosotros desde ayer los chicos han tenido la posibilidad de conocer las temáticas de los diferentes talleres, así que bueno, se están inscribiendo en la escuela. Eligiendo, porque esa es la idea, que elijan algo que realmente les interese y que bueno, los que no estén inscriptos mañana tendrán la oportunidad de hacerlo, ¿no? Así que no consideramos que esto sea, ¿no es cierto?, un cambio de actividades, o sea, los chicos tienen que ir a la escuela, es obligatorio, es otra cosa distinta, es decir, porque por ahí está esta idea de que bueno, a ver, no voy porque no hay clase, es decir, la temática de la ESI, como lo establece, ¿no es cierto?, la ley que en el 2006 establece que es un contenido obligatorio, nosotros trabajamos la ESI todos los días en nuestras planificaciones, simplemente lo que hacemos mañana es coincidir en que todas las áreas puedan trabajar en función de este eje que es el cuidado del cuerpo. Así que bueno, es importante asistir y es importante que los papás y que las familias puedan valorar, ¿no es cierto?, estas actividades, ¿no? Y sumar desde ese lugar para que los chicos vean la importancia de estos talleres, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Seguimos en Jacobacci Televisión.